Hey, ¿qué onda, compillas? Bueno, pues yo les vengo a traer el día de hoy un pequeño comentario de este video. Que bueno, al principio empezó mal, pero al final se mejoró con un clip que me aventé al final. Pero bueno, antes que nada quiero agradecer a 700 suscriptores. La verdad es que no es fácil juntar suscriptores. Mucho menos porque ya hay mucha competencia dentro de los videos de YouTube. Ya la mayoría de las personas, bueno, mucha gente ya graba. Y ya no es tan fácil agarrar suscriptores. Bueno, les voy a contar un poquito de mí, qué onda conmigo, quién soy yo, todo eso. Bueno, mi nombre es Raúl Meléndez Rodríguez, soy de Guadalajara, Jalisco, México. Y empecé aquí en esto del Call of Duty como hace 3 años. Al principio no era un jugador que jugara con sniper. Al principio me la pasaba jugando con F5 o P90. Hasta mi primo se burlaba. Decía que me veía por todo el mapa corriendo con mi P90 silenciada y me echaba carrilla. Y bueno, pues me empezó a gustar esto del sniper porque una vez mi hermano me platicó de un video del Sir Gris, como sacaba sus montajes y un dual touch que sacó con un güey que se llamaba G.I. Dynamite o algo así. Y bueno, pues desde ese entonces me empezó a gustar y me animé a comprar una capturadora. Al principio no sabía ni cómo grabar, ni cómo renderizar, ni nada de eso, pero pues todo eso se fue dando, viendo varios tutoriales de YouTube, y pues con el tiempo todo eso te vas aprendiendo. Bueno, pues después de eso, cambié el HDPVR. Para los que no saben, bueno, el HDPVR es una capturadora en alta definición. Y a fuerzas tienes que jugar en alta definición. Así que cuando yo cambié de jugar de la definición normal a alta definición, pues se me hizo un poco difícil, ya que agarra un poquito de retraso algunas pantallas, y la que yo tenía pues era muchísimo retraso. Así que bueno, pues en ese entonces tenía el Modern Warfare 2. La verdad es que ya no me hallaba. Me cambié para el Call of Duty 4. Empecé a hacer videos de Call of Duty, por eso la mayoría de mis videos son de Call of Duty 4. Modern Warfare 2, pues solo clips de Search and Destroy, uno que otro clip, pero eran con la definición viejita. Black Ops, pues la verdad es que nunca me gustó. Para el sniper era una chingada. Luego también todos los vatos con arma normal pues me mataban en putiza y me encabronaban. Mejor me salía, no aguantaba, me caía ni siquiera una hora. Y bueno, ya hasta que llegó el Modern Warfare 3, es un juego sencillo. Aunque a veces sí te encabrona por tanto güey que se lo pasa roteando, matando puras mamadas y jugando con Riot, Chelsea y un tryhard. Y bueno, pues, pero a todo lo demás pues es un buen juego. Yo les quiero traer este video porque quiero agradecerles 700 suscriptores. No ha sido fácil, la verdad, pero bueno, es todo esto yo lo hago pues como por un hobby, una diversión, pues es unos tiempos libres que me dedico a esto. Y bueno, pues creo que es todo este comentario. Si quieren saber algo más, pues ahí dejen sus preguntas. Igual puede que me anime a hacer otro comentario si recibo buenas respuestas de este. Y les voy a dejar un clip, uno de MCR. Este clip me lo saqué el otro día, una multikill con MCR. Están medio cabrones pues acá, porque hay que matar uno tras otro bien rápido y pues está medio difícil. Con la barra es un poco más sencillo, pero con MCR es más difícil porque tiene que sacar manualmente la bala y pues hay un poquito más de lentitud en la arma. Pero espero que les guste, lo voy a editar un poquillo. Si les gusta, pues dejen sus comentarios, sus críticas, lo que sea. Sale con pillas, pues ahí disfruten el video.